Good job. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén súper chévere. Y hoy estoy usando la corona porque a veces uno se tiene que sentir como una princesa en la vida. Todos tenemos que tener ese momento. La verdad es que me estoy probando las tiaras para mi boda. Y esta es una de las que más me gusta, pero siento que no me queda bien. No sé, siento que no me queda bien. En fin, hoy les traigo un review y un demo de esta brocha para aplicarte las mascarillas. Esta brocha es de ELF, unos 4.50 a 7 dólares dependiendo donde la encuentres, y es una brocha de gomita o rubber y sirve para aplicarte las mascarillas. ¿Cuál es el beneficio principal de esta brocha? Esta brocha es muy fácil de lavar. La puedes lavar con agua caliente, la puedes lavar con un poquito de alcohol y no se le va a dañar porque no tienen cera. Bueno, sí tienen, pero en esta parte. Supuestamente la brocha que está acá abajo es para limpiar los poros, entonces puedes darle con jabón en los poros, en las espinillas, y supuestamente estas cerditas la limpian. Pero la verdad es que esto no sirve para nada. La parte importante es esta que está aquí, que es para aplicar las mascarillas. Yo usaba una brocha así tipo esta para aplicar las mascarillas porque no me gusta aplicarla con las manos por razones obvias. Las manos son muy sucias y algo que te vas a dejar por varios minutos cocinando en tu rostro. Creo que no es muy buena idea poner tantas bacterias en ella. Así que me cambié a estas brochas y creo que esta es la quinta que suelo tener, porque con el tiempo las cerditas de tanto lavarla, sobre todo las mascarillas que son peel off, que son como una gomita, van dañando las cerdas de las brochas. Entonces, problema solucionado, porque tenemos ahora este, y este es súper fácil de limpiar con agua caliente. Ahora, lo mejor de esto es que aplica la mascarilla en su totalidad, de manera que no concentra nada de producto en la brocha como tal. Y es tan fina que es súper fácil y le da toda la curvatura de tu rostro. Excelente. También puedes aplicar cualquier tipo de mascarilla, ya sea peel off, ya sea bubbles o las mascarillas de barro, que son mis favoritas. Como ustedes saben, yo siempre tengo una mascarilla encima cuando puedo ponerme una. Soy súper fanática. Ahora te voy a dejar con el demo de cómo me aplico la mascarilla con esta brochita. Ok, definitivamente estoy en el baño y este lugar es... la iluminación no es muy buena, pero lo intenté. Vamos a usar esta mascarilla. Esta es una de mis favoritas, pero es peeling. Esta es una máscara energizante. Obviamente me quité todo el maquillaje y me lavé la cara. Con esta parte de la brocha se puede usar con jabón y después dar a los poros. Yo voy a estar usando un tónico, este que yo uso. Lo que voy a hacer es aplicarlo a la brochita. Como ven, está bien impregnada ahora, y voy a darle a los poros. Sobre todo en la nariz. Supuestamente los ultra mega limpia y prepara para la mascarilla. Okay. Y ahora les voy a hacer el demo con la brocha esta versus esta brocha. De este lado me lo voy a estar aplicando con esta, con la regular que yo usaba, y de este lado voy a estar usando la de ELF. Bueno, las dos son de ELF, pero la nueva de ELF. Entonces lo que yo hago es aplico la mascarilla directa. Antes de hacer un desastre fui y busqué mi bandana. Entonces continuemos aplicando y ya les voy a mostrar cuál es el primer problema con estas brochas y este tipo de mascarilla, que son las peeling, que son como esta, este gel que después se despega. Pretendo aplicarlo por todo el rostro. Y como pueden ver, el problema queda la mayoría del producto concentrada en la cerda. Entonces esto hay que lavarlo con agua súper caliente.
para que se pueda remover. Con esta ya van a ver la cantidad de producto. Ya van a ver la cantidad de producto que se puede, se aplica al rostro. Entonces hago lo mismo, coloco el producto en la brocha y comienzo a aplicar, y miren toda la cantidad, y queda cero en la brocha. Miren que me dio la otra, ni siquiera pude llegar acá. Esta la puedo seguir esparciendo. Obviamente coloqué un poquito más de cantidad, pero de todas maneras. Puedo colocar un poquitico más, solo por no dejar aquí en la frente. Y en la nariz. Y miren, cero cantidad de producto en la brocha. Es cuestión de preferencia entre esta y esta, pero sinceramente yo siento que esta brocha ha revolucionado el mundo del cuidado de la piel. Nunca había visto algo similar, y de verdad que el precio es súper súper asequible. La recomiendo al 100%. Las dejo con las conclusiones mientras la mascarilla se me seca. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo y que hayas descubierto algún producto. Y si tenías ese producto pero realmente no sabías cómo usarlo, espero que te haya ayudado con esa parte también. Ahora te tengo una pregunta: ¿cuál es tu mascarilla favorita en el mercado? La mía, negrita de Glam Glow, siento que es la mejor de todas. Si no fuera tan costosa, sería la que más usara, sería la única que usara, porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, quiero saber cuál es la tuya. Sin más alargar este video, las quiero y los quiero muchísimo. Suscríbete si no lo has hecho y dale la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales para que siempre estén en contacto conmigo. Y comparte este video en todas tus redes sociales. Y si lo hace, etiquétame, @CiaMakeup101. Ahora sí, te veo en el próximo video. Bye, cochín.